hacen falta grandes cantidades de estos elementos. Muchas veces son elementos traza, mínimas cantidades, pero sin ellos directamente no funcionamos. Y aquí podemos empezar a entender el por qué durante más de un siglo René Quinton y sus discípulos han obtenido éxitos terapéuticos en muy diversas patologías. Porque, como podéis ver, el abanico es muy amplio. Y hay una cosa que a veces se nos achaca a los que defendemos la terapia marina, y es que ofrecemos un producto, un complemento alimenticio, porque actualmente esto se administra por vía oral exclusivamente, que es apto para todo. Bien, pues esto no es exactamente así. Ofrecemos un producto inespecífico, como complemento de los productos específicos de cada patología. Es decir, aquí ofrecemos un complemento alimenticio que va a enriquecer nuestra dieta en elementos necesarios en las cantidades adecuadas, y que la idea es incorporarlo a la dieta para que, en función de la patología y del tratamiento específico de cada patología, se obtengan mejores resultados. Y vamos a hablar muy sucintamente de cuatro estudios científicos. Tiene una acción preventiva. Aquellos que estéis interesados, si tecleáis en el Medline o simplemente en el Google PMID 1865-4820, os sale el artículo, que está publicado en Medline, en revistas de suficiente nivel como para que estén en esta biblioteca de Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Bien, un efecto inhibitorio sobre unas cepas 3T3L1 de cultivos celulares de origen humano que tienen tendencia a convertirse en adipocitos. Se convierten en adipocitos a través del proceso de la adipogénesis, y este proceso, en un caldo de cultivo que podemos asignar a una dieta inadecuada, en un caldo de cultivo adipogénico, este paso de célula normal a célula grasa a adipocito se incrementa. Pues bien, si a ese caldo de cultivo ya de por sí adipogénico le añadimos agua de mar, resulta que se ralentiza este paso. Con una dieta inadecuada, con una dieta adecuada, nos puede. ¿Y esto por qué? Y aquí es la profundidad del estudio, y algo que René Quinton no podía ofrecer respuestas porque es algo muy reciente. Se observa que tiene una acción inhibidora de los receptores nucleares de tipo PPAR, es decir, pero si son más activados por proliferador de receptores. ¿Qué quiere decir esto? La lectura del código genético, el código genético es una inmensa biblioteca de instrucciones, que no se está leyendo continuamente toda. Hay libros que son propios, genes que son propios de la infancia, de la adolescencia, de la madurez, y genes que son propios de determinadas situaciones a las cuales nuestro cuerpo se ve expuesto y que solamente se leen en esas situaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de adaptarse a esas situaciones. Si tenemos una dieta inadecuada, esa dieta inadecuada activa estos receptores nucleares y activa determinadas secuencias, determinados genes que dicen, bueno, tenemos un exceso de grasas, vamos a acumularlas. ¿De acuerdo? Bien, pues si ese entorno celular, ese líquido extracelular, lo normalizamos con el aporte de agua de mar isotónica, es decir, aquella en la cual la vida se desarrolló, las señales que van a venir de aquí van a ser normalidad. En consecuencia, esta lectura de determinados genes va a disminuir. Además, actúan sobre los potenciadores de proteínas de unión, que veis aquí, que están directamente ligados a la liberación de leptina, que como sabéis es una hormona ligada al apetito, a la sensación de hambre directamente, aparte de actuar en otros niveles. Además, tiene una acción coadyuvante en determinadas patologías que creo que son de interés, y vamos a hacer un poco de hincapié en este estudio, que creo que es más importante de todos. Esto es un estudio que se hace sobre antiobesidad y efectos antidiabéticos en ratones OVOV. Los ratones OVOV, que veis aquí un ejemplar frente a un ejemplar normal, desarrollan, porque tienen una modificación genética, desarrollan espontáneamente una diabetes mellitus de tipo 2. Y llegan a triplicar el peso de sus congéneres que no tienen esa alteración genética. Pues bien, el experimento consistió en dar deep sea water, agua en este caso tomada a cierta profundidad,
frente a un grupo testigo que tomaba agua del grifo. Ambos grupos se les permitió tener libre acceso tanto al agua como a la comida. No hubo restricciones ni calóricas, ni restricciones de ningún tipo. Y durante 84 días estuvieron en ese régimen. Curiosamente, el grupo de ratones que tuvo acceso al agua del mar descendió su peso un 7%. Pero lo que es más interesante, su glucemia un 35%, sin intervención dietética. Y su test de tolerancia a la glucosa mejoró, como es lógico, dada esta bajada de glucemia. Se midieron muchos mediadores, muchas hormonas, pero yo quiero hacer hincapié en este caso, porque ya la hemos conocido esta mañana, en un incremento de la enzima monofosfato quinasa, que hemos visto antes, que es donde actúa la metformina. ¿De acuerdo? ¿Sustituye hasta la metformina? No. ¿Coadyuva el efecto de la metformina? Sí. ¿Tiene los efectos secundarios de la metformina? No, porque no es metformina, es algo de mal. Con elementos que son propios de nuestro organismo. Además, incrementa la adiponectina. La adiponectina está en proporción inversa al índice de masa corporal. Cuanto más alta es la adiponectina, más bajo es el índice de masa corporal y viceversa. Digamos que es una señal de feedback, de tal forma que el tejido adiposo que sintetiza la adiponectina dice, basta, vamos a bajar de peso y ya está bien. Actúa sobre otros factores, como veis, igual que en el estudio anterior, receptores nucleares, también receptores nucleares ligados a la resistencia a la insulina y disminuye la resistina, directamente implicada con la resistencia a la insulina. Con estos datos, que podéis, que con mucho gusto os facilitaré a aquel que esté interesado, podemos decir que coadyuva, como parte de una dieta, que nadie pretenda ni sustituir a un antidiabético, ni a una dieta antidiabética, ni por supuestísimo a la insulina para agua de mar, porque no es esto, sino que incluya dentro de sus medidas dietéticas agua de mar, el coadyuva en el tratamiento del metabolismo de la glucosa, del metabolismo lipídico, como veremos a continuación, la resistencia a la insulina, la respuesta inflamatoria, y en consecuencia sobre factores de riesgo cardiovascular que acompañan al síndrome metabólico, del cual ya se ha hecho mención esta mañana. Coadyuvante, así pues, en estos tres cuadros, insisto, como medida dietética interesante. Además, actúa también a nivel de los lípidos sanguíneos. En un experimento en el cual se cogen dos grupos de conejos y durante 28 días hay un grupo con agua de mar y otro grupo con agua destilada en este caso. Se le someten a la dieta rica en colesterol, que no sé describir porque no son muy explícitos en el estudio, y de tal forma que en ambos grupos se incrementan los lípidos sanguíneos, pero en el grupo que tiene agua de mar se incrementa de forma significativamente menos que en el grupo con agua destilada. Una vez recupera la dieta saludable para un conejo, la recuperación de los valores normales es muchísimo más rápida en aquel grupo que ha tomado agua de mar que en el grupo con agua destilada. Y aquí no hacemos ya tanto hincapié en los minerales, pero sí en una parte mínima, pero el agua de mar también tiene una mínima parte de materia orgánica disuelta. Y el grupo, este grupo japonés, ha hecho una extracción con alcohol, una extracción alcohólica, de esa parte de materia grasa, aproximadamente 300 miligramos por litro, y después de filtrarlo a 0,25 a 0,22 micras, ha observado que la administración de una molécula cuya fórmula no nos dice, sospechamos que porque va a patentarla, pero sí una molécula de 18 átomos de carbono, que ellos llaman Dissolved Organic Matter, materia orgánica disuelta en el mar, y que tiene una acción antiateroma por incremento de la hemoxigenasa 1. Los autores son muy, 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 muy espectaculares en su descripción, dicen que puede llegar a disolver los ateromas. Dependerá del tamaño, dependerá de la antigüedad y dependerá de una serie de factores añadidos al agua de mar. Anticoagulante, por inhibición de la P-selectina, y antiagregante plaquetaria similar a la aspirina. Recordemos, han concentrado un componente y han experimentado solamente con ese componente. Esta acción la tiene el agua de mar, pero de una forma mucho más suave.
No vamos a producir ningún exagerado espontáneo por agua de mar. Pero sí, en la toma habitual de agua de mar nos va a favorecer una mayor fluidez sanguínea. ¿Cómo administrar el agua de mar? Pues nosotros particularmente, aparte de que se administre en determinado grupo de patologías, con el tratamiento específico que corresponda y con la dieta que corresponda, somos partidarios de incluirlo en la dieta normal, a modo preventivo de múltiples patologías, porque aquí no hemos hablado, por ejemplo, de la estimulación del sistema inmunológico por falta de tiempo, pero un día que tengamos ocasión para explicarlo más casi, hablaríamos de ello, pues junto con una alimentación saludable y un ejercicio físico adecuado. No está contraindicado a ningún grupo. Es más, está especialmente recomendado en embarazadas, niños y ancianos. En embarazadas, los estudios del doctor Jaricot, discípulo directo de René Quinton, son realmente apabullantes y tanto el doctor Quinton como el doctor Jaricot eran exhaustivos en su documentación. Tenemos estudios pormenorizados a lo largo de años, no solamente de cómo evolucionó el embarazo, sino que esos recién nacidos a los que a su madre se les administró agua de mar, se les siguió durante 30 años para ver cómo iban evolucionando. Entonces, realmente es apabullante la documentación que tenemos. En niños, precisamente para mejorar todas sus rutas metabólicas y especialmente en ancianos, en donde determinadas restricciones que hacemos en las dietas, porque hay colesterol, porque hay azúcar, porque hay lo que sea, también inhiben la absorción de determinados nutrientes que podemos suplementar, al menos desde el punto de vista mineral, con el agua de mar. El agua de mar, no rebajada, sino tal cual no, realmente nosotros no ponemos en el mercado agua de mar tal cual, la sometemos a controles de pesticidas, de derivados del petróleo, microbiológicos, de radioactividad, de detergentes, de... Y todo eso luego lo sometemos a una microfiltración a 0,22 micras, según indica Farmacopea. Pero esa agua de mar, tratada de esta forma, está particularmente indicada en estrés deportivo o intelectual. Y actualmente es una toma habitual en muchos deportistas, por ejemplo, maratonianos y ultramaratonianos suelen tomar agua de mar del orden de 2 a 4 ampollas en cada prueba. Por último, y para terminar, no tiene contraindicaciones de ningún tipo y no es incompatible con ningún tipo de medicación. Es más, yo particularmente me suelo medicar, para escándalo de muchos, con homeopatía, que disuelvo en agua de mar, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso no hay ningún problema, pero si estáis tratando con medicación convencional tampoco lo va a haber, o si estáis tratando con fitoterapia o cualquier otra técnica. Pues esto es todo lo que quería contar.